7:46 minutos de la mañana, seguimos con Jesús Yanes, diputado de la Asamblea Nacional por Acción Democrática y parlamentario del Mercosur. Diputado, a nivel internacional, pues ya hemos visto estas sesiones permanentes de la Organización de Estados Americanos, la posición de Venezuela, pero también de países que quizás en un momento determinado no se habían pronunciado y que hacen público ya su conocimiento de la situación de escasez, de desabastecimiento y de inseguridad que vivimos en el país. ¿Usted ha sostenido comunicación con algunos parlamentarios del Mercosur y qué le dicen? Sí, ciertamente estamos en una comunicación constante. Hay una preocupación enorme en cuanto a la situación que estamos padeciendo nosotros los venezolanos. Por supuesto, hemos impulsado a través del Parlamento del Mercosur varios pronunciamientos en relación a la situación de Venezuela, en cuanto a la situación de la inmunidad parlamentaria y en cuanto a la situación de la violación de los derechos fundamentales de la Carta Magna. Y por supuesto que las cancillerías de los países del Mercosur ya han tomado la decisión de activar el tema del protocolo de Ushuaia, en donde hay la posibilidad de que se establezcan violaciones de derechos humanos, así como el protocolo de Montevideo, en el cual por supuesto se violan aspectos fundamentales de las cláusulas democráticas del Mercosur. ¿Se han analizado por parte de ustedes que esta posición de la Fiscal General de la República y luego el pronunciamiento del presidente Nicolás Maduro como que respeta la independencia de los poderes sea una estrategia para quedar bien a nivel internacional? Bueno, mira, si es una estrategia, creo que le salió bien mala. Y si son actores, como actores dejan mucho que desear, mejor que se dediquen a otra función. Porque ciertamente aquí hubo una posición institucional por parte de la doctora Luisa Ortega Díaz, que es completamente respetable, en la cual se denunció prácticamente lo que era un hecho cierto, la ruptura del orden constitucional, pero además quedó en evidencia cómo hay una subordinación prácticamente casi que a la especie de deidad en la cual dicen amén a todo lo que diga el presidente de la República por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Cabe destacar que deja mucho que desear, inclusive el prontuario que puedan tener algunos miembros de la Sala Constitucional desde el punto de vista moral, porque bien como decían los romanos, hay que tener autoritas inclusive para actuar en la función judicial y estos señores no la tienen desde ningún punto de vista. Diputado, hay muchos comentarios para usted a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapagina, de varios temas que se las presenta Stephanie de Sousa. Stephanie. Así es, Steny. Vamos a comenzar con la participación de nuestros televidentes. Iniciamos con el señor Ramón Ramos, el líder. ¿Creen que podrán destituir a los magistrados del TCJ si una vez intentaron revisar los vicios de nombramientos y no pasó nada? Bueno, fíjense, nosotros fuimos electos para legislar y para hacer las funciones que establece la Constitución de la Asamblea Nacional. Dentro del artículo 265 están establecidos bien claro cuáles son las funciones de la Asamblea en cuanto a la remoción de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y nosotros vamos a hacer aplicar este artículo y nosotros vamos a hacer valer nuestro trabajo. En cuanto a si pasará o no pasará algo, yo no sé, no puedo predecir el futuro, sin embargo le puedo decir que quedan de una vez desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista judicial, ya los precedentes para que exista causas en contra de estos señores. La justicia tarda, pero llega. Eso lo pueden tener ustedes por seguro porque si hay algo sabio de la justicia es que siempre va a llegar en el momento que tenga que llegar. También un usuario que se identifica como República Sin Pulso le pregunta, ¿por qué no separaron del cargo a los magistrados el año pasado? ¿Por qué esperar hasta ahora, ya cuando el daño está hecho? Nosotros en su momento designamos una comisión por parte de la Asamblea Nacional para estudiar la designación express de estos magistrados y esa comisión dio un resultado, se tomó una decisión, pero por supuesto, como estamos enfrente de una ruptura del orden constitucional, que no solamente es de ahorita, viene desde hace muchísimo tiempo y por eso la hemos venido denunciando permanentemente, hemos visto como ellos, desde el punto de vista jurídico, prácticamente han hecho de las decisiones de este poder, como es el poder legislativo, que además es un poder depositario de la confianza popular, lo que a ellos les parezca y lo mejor les convenga. Diputado, continuamos repasando la participación. El señor doctor Alejandro Galué le dice, el gobierno con el cuento del desacato va a mantener anulada la Asamblea Nacional para gobernar sin control. ¿Cómo remover esta ilegalidad? Bueno, fíjense, primero que nada, en cuanto a la ilegalidad de la Asamblea Nacional, no hay ilegalidad de la Asamblea Nacional. La ilegalidad, estrictamente, ya se los comentaba, viene de la Sala Constitucional, cuyos magistrados, por supuesto, fueron designados sin cumplir con los ordenamientos jurídicos correspondientes y ya de por sí sus actuaciones son nulas de toda nulidad. Nosotros vamos a seguir ejerciendo el trabajo para el que fuimos electos, que es legislar en función de preservar los intereses del pueblo venezolano.
y en función a eso vamos a seguir trabajando sin descanso para que la gente escuche, para que los organismos internacionales puedan observar lo que está sucediendo, pero además para que quede asentado de una buena vez por todas cuál ha sido la actuación de los demás poderes públicos en cuanto a esta situación. Y las investigaciones están abiertas, las investigaciones sirven desde el punto de vista administrativo para las acciones a futuro que haya que tomar. Diputado, por razones de tiempo le leemos una última pregunta. Un usuario que se identifica como NJDB le dice: constitucionalmente el año pasado tenía que haber elecciones. Si el gobierno se pega a ella, ¿por qué no la celebran? Bueno, eso es una muy buena pregunta que realiza el amigo usuario del Twitter. Nosotros los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática en reiteradas oportunidades lo hemos dicho. Ciertamente hay una moratoria de elecciones, pero el miedo es libre y por supuesto que el gobierno no está convencido de ir a elecciones porque sabe que no va a ganar ni siquiera algún consejo comunal de los cuales ellos mismos han creado porque no gozan del respaldo popular. La gente tiene que estar con la certeza de que la Mesa de la Unidad, cuando ha ido pacíficamente a protestar exigiendo elecciones, es porque sabemos que vamos a arrasar y vamos a ganar con absolutamente todos los cargos de elección popular. Diputado, me toca despedir la entrevista y quiero citar rápidamente un titular del diario Vea el día de hoy. Quiero pedirle a mi equipo primero que me disculpe porque no se los había dicho, pero si pueden ayudarme a colocarlo en pantalla. Freddy Bernal, responsable de los CLAP, aseguró ayer que se están tocando militares por parte de la oposición para planear un golpe de Estado. ¿Tienen planes de un derrocamiento del gobierno o la oposición? Bueno, pero para empezar, que el señor Freddy Bernal deja mucho que desear porque parece que la estancia que él estuvo en Nicaragua conspirando con el Frente Sandinista de Liberación Nacional cuando sirvió de escolta a Violeta Barrios de Chamorro como que no le sirvió. Ningún político de oficio, desde el punto de vista civil, va a estar conspirando con militares, porque si hay algo que tenemos los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática es que somos civilistas, pero además que somos civilistas es que somos demócratas y nuestra única arma es el voto y el bolígrafo para marcar la papeleta o en su defecto nuestro dedo para marcar la pantalla de la máquina de votación. Allá aquellos que se formaron en el Grupo Z de la Policía Metropolitana, que saben empuñar el fusil y las armas y es la única vía por la cual se han sabido mantener en el gobierno, no solamente ahorita, sino hace muchos años que venían trabajando en funciones de esto. Así que el señor Bernal, le recuerdo que usted tiene un pasado con un prontuario bastante delicado y debería dedicarse mejor a reivindicar su posición. Muchísimas gracias, diputado. Estamos conversando con Jesús Yanes, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática, de Acción Democrática y también parlamentario al Parlamento del Mercosur. Rápidamente, antes de irnos a la pausa, actualizamos información por parte del director nacional de Protección Civil a través de su cuenta de Twitter, Galindo Jorge M.I.J. Allí van a ver las imágenes más que descriptivas y lamentables, además de este accidente ocurrido en el sector Graveuca de Petare. La cifra hasta el momento, 4 fallecidos. Le agradecemos, por favor, a ustedes también si tienen más detalles de este accidente. Además, también agradecidos al director nacional de Protección Civil por hacernos llegar esta fotografía. Están en su cuenta oficial, además de Twitter. Vamos a estar atentos al desarrollo de esta información y sobre todo hacerle un llamado a todos los conductores. Por favor, muchísima prudencia. Hoy amaneció lloviendo en la ciudad capital y recuerde que Venezuela nos necesita a todos. Son las 7:54. Pausa, ya venimos.